Hola señorita, podemos ser amigos si quieres. ¿Tú te pareces streamer, güey? ¿Cómo que me parezco streamer por el micrófono y por la esto? No, por tu cara. Ah, ¿cómo que por mi cara? Por mi cara Tienes no cara como creo que. que sepan que soy streamer. También tienes como de que cara de que dejas en terapia 5 meses. Ay, Dios santo, ¿eso fue un halago o algo por el estilo? ¿O fue un piropo? No Es que mira, sé. yo no suelo que me digan piropos, más bien yo soy el que mete un culo de piropos. Y es la primera vez creo que alguien me ha dicho algo muy bonito como tú. No sé si es. Yo soy bien linda, o sea, O sea, es obvio, ya sabemos que eres hermosa. Pero gracias. no me has dicho tu nombre todavía. Me llamo Sofía. Sofía, ¿sabes que eres muy perfecta? Gracias, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Elber, no te burles de mi nombre, por favor. ¿Elber? ¿Neta Sí. te llamas Elber? Sí, porque hay algo de malo en el ver. Galarga. ¿Sabes por qué me llamo Elber? El verga. Galarga. Espera, ¿me dijiste el verga larga? No, 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 esos son tus apellidos, ¿no? no. No me llamo el verga larga, me llamo el verdadero amor de tu vida, señorita. Oye, fuera de jodas, tú también me puedes dejar como 8 años en terapia. Ojalá a mí me superan como de un día para otro. No, si quieres nos podemos casar en secreto tú y yo ahorita. ¿Te Sí parece? se puede. ¿En serio? ¿Se puede o no se puede? Pero primero, ¿cuántos años tienes? Ya no se va a poder. Eso es malo, ¿no? No se va a poder. Ah, ¿por qué no se va a poder, señorita? Me vas a skipear. Ay, no me jodas. Eso es muy malo. Es que se mira mi fachada que soy grande, pues, y nada más tengo 14 años. ¿18 años? Yo tengo 21. No, no, pues menos se va a poder, compa. Sí, fue muy bonito mientras duró. En serio, eres la primera al menos que me dijo un piropo muy bueno. Eso Ya es muy sé. importante, señorita. Gracias igual, por compartir minutos de tu vida conmigo. Chao, señorita hermosa, preciosa. Que el destino tenga piedad de ti. Cuídate mucho. Igual debe ser que encuentre lo que busque. Cuídate mucho. Que no sean personas que se llaman Elbert y terminen con galargas. Está bien. Te amo, ¿eh? Nuestro amor, tal vez en un Dura futuro muy nos vuelva. poco. Sí, tal vez en un futuro también nos vuelva a juntar. Cuídate. Chat, madre, hermano. 14 años, weón. ¿Por qué? Ah, ¿por qué mierda se conectan puras nenitas acá? Amigo, ¿qué haces con una señorita tan hermosa ahí a tu lado? No sé, pero puede ser tu novia si quieres. Oh, ¿qué? Está bien, señorita, ¿nos podemos casar? Tu mujer. ¿Qué has dicho? Pero ¿cuántos años tiene tu amiga? 19, amigo. Yo tengo 21. ¿Qué dice? ¿En Caballero con serio, 21, ¿eh? podríamos Puede salir tú llevar. y yo? ¿Ha dicho? Está haciendo el ritmo. ¿Podríamos salir tú y yo a una cena romántica? Claro, Sí. cuando tú quieras. ¿Cómo te llamas, princesa? Elena. ¿Cómo? Elena. Mi polla Elena, come. eres una Mi chica muy polla come hermosa, la verdad. Elena. Estás soltera, ¿verdad? Sí. Yes. No, What the no. fuck? ¿Cómo es posible ¿Pero que de una dónde señorita eres? tan hermosa como tú sigas, Conocida. está sol, sigue sol, va, su normal? Se pone nervioso, No estoy nervioso, ¿ok? ¿Okay? Un poco así. Bueno, sí, es obvio, ¿no? Bueno, un poco. Bueno, un Se ha puesto poco. nervioso. Elena. Es que es muy hermosa. Yo quiero una pipa. Me Es siento que es muy hermosa. Eres halagado, muy hermosa, bro. Elena. ¿Dónde están las pipas? Le está gustando, le está ¿Qué gustando. pipas? La pipa. Amigo, pero Es es que tu estás amiga. sonando Es tu mucho. amiga, es algo tuyo. No, estoy en arma secundaria, no Es te mi preocupes. amiga. Ya, pero te puse ¿Y qué eso están haciendo ahí un de. Oh, cuarto, perdón. tres personas ¿El juntas? qué? ¿Y qué están haciendo ustedes tres ahí? Yo jugar a la Un poco Play. de Ellos todo. follando. ¿Va a haber orgía masiva al rato? No, Masiva un no, trío. es un trío.
Yo y tú podemos tener un trío si quieres, Elena. ¿Con quién? Tú, yo y toda la vida. Solo digo, si quieres. Qué romántico, ¿eh? En serio. Si quieres te puedo pagar un pasaje para que vengas a visitarme y yo te pongo todo. Tú no gastas ni un sol, solo ven a verme. ¿Me pagas y todo? En serio, en serio. Puta tú. En serio, Elena. Vale, yo voy. ¿En serio harías eso si es que yo te pago el pasaje y con todo incluido habitación y todo eso? Hombre, claro. Está bien, a ver, dame el dedito si lo cumples. Dale, está bien, ¿me pasas tu Instagram? ¡Oh! ¿Me pasas tu Instagram? Voy. Pero, espera, no me pases tu Instagram todavía. Espera. Pues ya, tarde. No, es que lo que pasa es que ahorita estoy en directo y lo estoy diciendo al frente de un montón de personas, ¿entiendes? ¿Me aceptarías así como soy? Claro. Está bien, entonces pásame tu Instagram. No escucho nada con la Play, bájame la Play. Está bien, ahora sí pásame tu Instagram. Creo que me vas a aceptar con todo y amiguitos. Hombre, por supuesto. Vamos a ser muy felices por si acaso. A toda la vida. ¿Y estás lista para ser famosa? ¿Cómo que famosa? ¿Quieres ser famosa? Bueno. Ahí está, este es mi Instagram, el mío es este. Señorita, pero déjame decirte que la fama es un poco complicada, la verdad. ¿El qué? La fama es muy complicada. La fama. Sí, y más si es que son chicas hermosas como tú. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos seguidores tienes? 215.000. Por eso te digo que te voy a pagar un pasaje para que vengas acá y yo te voy a poner todo. Y tú me dijiste que sí vas a aceptar. Y no es broma, ¿eh? ¿Que me van a aceptar? ¿Que me estás solicitando todo el mundo? ¿Pero? ¿Qué está pasando? Elena. No. Elena, no es ningún tipo de broma, en serio. Tú, pon tu Instagram y pon el mío. Pero ya, cagando, hostia. Yo quiero ser famoso también, ¿me dejas? ¿Pero qué haces? Ah. Bro. Uy. Joder. Yo te dije. Y mira, no vas a romper una promesa de dedito al frente de más de 1000 personas, ¿ah? No creo que seas capaz de hacer eso. ¡Qué vergüenza! No me vergüenza daría robar. Bueno, aunque me has robado el corazón, creo que ya sé por qué tienes vergüenza. Pero, señorita, ¿has aceptado, verdad? ¿O solo era broma o era parte del show? No, he aceptado. En serio, mira, yo te voy a pagar el pasaje, ¿eh? Bro. Pero si me traicionas. ¿Tú cuentas a la licencia de tener ya? ¿Qué no paro? Mira el iPad. Estoy flipando. ¿Tú cuentas a mi señorita? Entonces te voy a ver. ¿Cuándo crees que te vea? Que tienes 600. Cuando quieras. Que tienes 650. Está bien. Entonces, ¿te puedo ver enero, febrero, marzo, abril, mayo? 659. ¿En agosto? Sí, perfecto. ¿A finales de agosto estaría bien? Sí. Está bien, señorita. Eso es un sí, ¿no? Es un sí. Pero vas a venir sola. Aquí está uno. ¿Qué? ¿Vas a venir sola? Hombre, sola. Los cojones. ¿O cómo? ¿Cómo vas a venir? ¿Entonces sola o con amigos? Hombre, mis amigos son pobres. Sí, ¿eh? No, porque a la única persona que puedo pagarle todo es a ti. Claro. Así que sí. Los demás, bueno, ya deben tener su efectivo, ¿no? Claro, pues voy sola, si no... Pero a ver, prométeme que a finales de agosto te voy a ver. Con el dedito. No puedes romper una promesa. ¿Qué onda, señoritas? Aquí llegó el chocolate para todos ustedes, ¿eh? Les puedo meter un perreo hasta abajo. Y si es que alguien se mete conmigo, entonces me van a dejar en terapia intensiva durante 5 años o a 6 años, a más tardar. La verdad es que son muy bellezas, ¿eh? ¿Ustedes de dónde son, preciosa? ¡Ay! ¿De dónde son, chiquitas? ¿Me pueden decir, por favor? De Chile. ¿Cómo? Chile. ¡Ah, son chilenas!
Dios santo, acá se puede confirmar que las chilenas son no muy hermosas. ¡Ay, usted! Sabía que Dios está distraído porque se le cayó un ángel. ¡Oh! Señorita, ¿y tú por qué te has escapado de la Pascua? ¿Qué es una conejita tan hermosa y suelta, eh? Señorita, ¿cuántos años tiene? Toda 16. No, no me mientan, por favor. No, no, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 21. ¡No! ¡No! Oye, sé que la cárcel puede ser una habitación, pero... ¡No! No, ¿por qué siempre me tienen que pasar estas cosas a mí? No puede ser posible. Señoritas, pero eso no quita la duda de que son muy hermosas. Oh, en serio, las personas que lleguen a estar con cada una de ustedes van a ser las personas más afortunadas, la verdad, porque son unas bellezas. Una consulta. ¿Qué pasó, conejita hermosa? ¿Sí vas a? ¿Qué es tu pre? ¿Cuál es tu pregunta, conejita? Vaya a ver una vez la vida. Sí, lo sé. Pues es que, ¿no te gustaría ser el sol ahora que ilumina mi día? Ay, no. Ay, te voy a responder con sinceridad. Si viajaras en el futuro 2 años, lo más probable es que aceptaría y te haría los hijos que quieras y yo pagaría todo. Si quieres, déjame embarazado y me abandona. Pero lastimosamente yo vivo en un mundo muy avanzado que el tuyo, ya que tú tienes 16 y yo 21. Tiene más volumen que el cielo. En serio, señorita. Nací en el año equivocado, lastimosamente, para... Creo que nuestro amor es un poco ilegal. Bueno, muy ilegal. ¿Cuál es tu nombre, hermoso ángel caído del cielo? Es Elber, señorita, para ti. Porque puedo ser el verdadero amor de tu vida, chiquita. Si tú fueras parte de las estrellas de mi noche, con gusto dejaría que me ilumine mi noche. ¡No sé! Y tú serías mi universo, señorita. Te abrí con todo el corazón, en serio. Bueno, creo que lo nuestro no puede ser. Yo me voy a ir a llorar a un costado, la verdad, porque no puedo. Yo me voy a ir a llorar a una esquina porque no eres de mi país tampoco y no tenés miedo. Te voy a amar siempre, señorita conejita, ¿eh? Siempre vas a quedar en mi corazón. Te amo mil constelaciones. Y cuando cumpla 18, llámame, bebé. Te amo. Pásanos tu Instagram. Pásanos tu Instagram. Ok, es de mi Instagram. Anótalo, pías. Cuando tenga 18 me buscas, ¿ok? Por eso, te llamo todas las noches que tú quieras. Está bien, bebita. Yo voy a esperarte con muchas ansias. Ay, si llega a salirse de esta llamada, recuerda irse por la sombrita porque el sol derrita muy fuerte. Gracias a ti por sacarme la sonrisa, princesa. Te amo mucho. Ay, mano. Gente.